Ha sido un año muy, muy duro, muy intenso, de muchísimo trabajo. El trabajo de la militancia es arduo, incansable, y a veces a uno como dirigente también le da esta cosa de decir cuánto les exigimos, ¿no? Pero bueno, ahí se ve la verdadera vocación de la militancia, y eso es, no hay con qué agradecerles, ¿no? Es inmensamente positivo ver tanta gente que sigue y sigue y sigue. Y también es positivo ver cuánta gente se va sumando a esto que tiene que ver con la política, que tiene que ver con defender las ideas o ser partícipe. Yo siempre he sido una persona, y lo voy a seguir siendo, que creo que criticar y no involucrarse, la verdad que es una crítica sin sentido. Uno tiene que ver que las cosas no están funcionando bien, pero también involucrarse y proponer hacerlas de una mejor manera es lo que nos va a hacer cambiar como sociedad, que nos va a hacer crecer. Porque si no, la verdad es que siempre vamos cediendo espacios, dándole espacios a personas que no les interesa cambiar la realidad de la sociedad, y seguimos quejándonos de un presidente, de un gobernador, de un concejal, pero no hemos sido capaces de involucrarnos. Además, la gente dice, la reclama propuestas también, ¿no? Pero es que por supuesto. La gente está atenta y escucha las quejas de o las críticas de un partido hacia el otro o de un referente hacia el otro, pero también quiere lo otro, la propuesta, porque si vos creo que sí. Haces una campaña en base a crítica, ¿viste? La gente está muy cansada de la crítica. Está esperando también la propuesta, a ver, ¿de qué manera me vas a cambiar en lo chiquitito, no en mi barrio, en mi distrito, como provincia, por como supuesto. País? Y vos no podés hacer propuestas si no conocés de lo que proponés. Es decir, yo, si mi fuerte o no me he capacitado y perfeccionado sobre un determinado tema, la verdad es que sobre ese tema no puedo ir a hacer propuesta, porque lo único que voy a hacer es vender humo. Entonces, vuelvo a lo del principio, cuando uno más se involucra en esta pasión, porque es apasionante, es muy desgastante, pero es apasionante la política, y uno la toma como lo que es, ¿no? Una herramienta de transformación social, y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente, y no solos, porque puedo asegurarte que los mejores políticos, las mejores propuestas vienen de un equipo conformado por diferentes visiones. Por diferentes visiones, porque si todo el mundo va a pensar igual que vos, la verdad que tenés un equipo obsoleto. Lo bueno es... Y escuchando a la gente también, ¿no? Es lo más importante. Yo soy, te digo, y lo voy a decir siempre, yo estoy a un mes de finalizar mi mandato, y lo más hermoso de estos 4 años ha sido el poder trabajar cerca, pero muy cerca de la gente, y que más del 80% de los proyectos nuestros tienen que ver con propuestas o pedidos. Algunos salieron y estamos más que orgullosos. Otros aún duermen en comisiones y han sido archivados una y otra vez. Y bueno, y otros son los que estamos presentando últimamente, porque gracias a Dios hasta la última semana de gestión vamos a estar presentando y preparando trabajos. Bueno, has trabajado sobre muchos temas relacionados con la salud, ¿no? Sí, sí, es un tema que me interesa mucho, sobre todo la prevención. Soy una persona que considera que si enfocáramos más recursos humanos, materiales, comunicacionales en la prevención, ahorraríamos muchísimo en lo que es como Estado, ¿no? En después atender las enfermedades, las patologías, y peor en aquellos casos donde ya es irreversible. Hemos trabajado muy mucho en lo que tiene que ver en este mes, sobre todo con la prevención del cáncer de mama. Trabajamos muchísimo también con la prevención del cáncer de cuello uterino, entendiendo que son los dos cánceres que más mujeres se llevan en la República Argentina, y que son los dos cánceres que si los tomamos a tiempo les podemos ganar la batalla. Es tan simple como un control, como un Papa Nicolau, o como una ecografía o una mamografía, según el médico lo determine. Pero también hemos detectado un montón de mujeres que ni siquiera todavía han aprendido a autoexaminarse, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto nos está faltando como Estado trabajar en la prevención? Que de 5.000 mujeres que han muerto en las últimas estadísticas a nivel nacional, podamos dentro de 2-3 años bajarla a la mitad. ¿Se puede? Sí, sí se puede, porque necesitamos detectarlo a tiempo. Intervención, algunas con quimio, otras con rayos, se verá, pero hay muchísimas mujeres eso, que le para ganan esto hace la falta mucha educación, ¿no? Mucha educación. A veces mucha... uno dice, pero este programa otra vez, y sí, hay que hacer siempre, todo siempre. El tiempo, todo ¿Y el ¿sabes tiempo? Dónde más? En la gente joven, en las niñas, en las adolescentes, pero también están los hombres.
Es menor la cantidad, sí, pero también hay hombres con cáncer de mama, porque lo que se enferma son las glándulas, son los linfáticos, son, no hace falta ser mujer para tener cáncer de mama. Pero también hay otros cánceres que se lleva mucha gente, como es el cáncer de colon, sí, que eso hay más en hombres que en mujeres, pero sí, no distingue tampoco, y que es un simple estudio cada 5 años que se llama colonoscopía, tan simple como eso. Y el otro que hemos presentado también, mira, hay dos proyectos muy buenos que se han presentado en el municipio y que estamos seguros que nos van a acompañar, que tiene que ver con darles un día al año a las mujeres y a los hombres, que no se les descuente, y que también se haga un convenio con alguna institución de salud para que vayan y se hagan los estudios para la prevención de cáncer de útero y cáncer de mama, y en los hombres del cáncer de próstata. Mirá qué bueno cáncer eso. Para los empleados municipales. Para los empleados municipales, para los que ya están. Y será casi obligatorio porque tendrá que justificar ese día con exacto, el certificado. Sí, sí, no, aparte claro, el resultado tiene que ir. O sea que no te queda otra que hacerlo. No te queda otra que hacerlo. Y la gente nueva que vaya a ingresar al municipio tiene que presentarlo ya, sea mujer o sea varón. Tenemos que ir tomando conciencia de esta manera, como es haciendo el hábito de que todos los años o cada 5 o cada 2 te va a ir diciendo tu médico, pero vos tenés que presentar cómo estás de salud, ¿no? Y volvemos a lo mismo, a la persona le podemos salvar la vida y al Estado va a ahorrar muchísima plata, ¿sí? Entonces te vamos a tener una sociedad con mucho menor tasa de mortalidad. Recién decía Gisela de que lo más importante es siempre desde chiquitos, ¿no? Sí. Para generar el hábito. Uno nosotros, ¿no?, que habitualmente charlamos con profesionales de la salud, siempre te dicen lo mismo que vos decís, ¿no? Si desde chico se inculcara, por ejemplo, la otra vez hacíamos una nota con una odontóloga y nos hablaba del cáncer bucal. Es terrible. Es terrible. Sí. De hecho, sí, se me ponía la piel de gallina escuchándola, y nos decía que si desde chiquitito, quizás en el colegio, claro, se abordara de otra manera. Y vos sabés que siempre cuando uno habla con un profesional de la salud, te dice lo mismo. Y no se habla de eso en la escuela, che. No sé, sí, una materia que sea salud, pero desde el jardín, sí, hasta el secundario, completa, donde se aborden todos estos temas, pero tendría que ser una materia. Tendría que ser una materia transversal, ¿no? Entonces, a los 5 años ves tal cosa, a los 6 ves, sí, otra cosa, y a los 8 ves otra, pero todos los temas, porque cae siempre la misma. Y nos encontramos que a los 20, 25, 30, la gente tiene enfermedades que vos decís, pero ¿por qué no fue un hábito haberme exacto, controlado? Lo que vos, sí, recién, sí, decías, examinarse. Y aparte el niño o el adolescente es el mejor lugar donde uno puede trabajar, porque es el chico que va a ir a la familia y va a decirle, como con el tema del cigarrillo, papá, ¿por qué fumás? Esto te mata. Papá, no pases en amarillo. ¿Viste? La educación vial. Todo, se van que cuando uno trabaja los hábitos con los chicos, realmente está trabajando con toda una familia entera. Y eso es lo más importante. Coincido con vos. Debería haber... Bueno, se habla ahora de en que salud quizá tiene que haber nutrición. Sí. Sí, tiene que haber buenos hábitos, no solo de comer, no solo por un tema estético, sino por la buena nutrición. Tal cual. Mira, los adolescentes hoy, y siempre, todos los hemos hecho, siempre nos aferramos a la moda, ¿no? Sí. O al grupo de pertenencia, porque sí, es lo que necesita un adolescente para poder desarrollar su personalidad. Entonces decir, bueno, hoy estamos con veganos, con vegetarianos, sí, yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, son opciones de vida totalmente respetables. Ahora, ¿hasta dónde? Entonces, en mi caso, yo lo viví y lo sé después que pasó, porque nunca nadie habla de la importancia de la vitamina B12. Tal cual. Y es fundamental en todo ser humano para la vida. Entonces, digo, en salud, sí, vamos a ver qué alimentos tienen la B12 y que no se puede dejar de incorporar vitamina B12. Es el trabajo también tenemos, bueno, desde el nos Estado. Visitó, ¿cuándo fue? ¿El martes que nos visitó la nutricionista? El martes, claro, que fue justo el Día Internacional del Lavado de Manos. Claro, el del Día del Lavado de Manos. El día martes, claro. Claro, el día martes. Que nos decía un poco lo que nos decís vos. Yo como profesional respeto a una persona y me dice, haceme un plan porque soy vegetariana, vegano, qué sé yo. Pero yo tengo la obligación de decirle, mirá, si no consumís carne te va a pasar esto. O no hay ningún alimento que lo va a alcanzar en cuanto a, sí, números. Si necesitas esta proteína o este, no sé, yo no soy muy técnico para explicarlo. Así sí, que sí, pido, pero te va a pasar esto. O sea, lo vas a poder reemplazar, pero hasta ahí nomás. No vas a alcanzar, claro, los niveles si no comes este alimento, ¿no? Y aparte cada cuerpo reacciona diferente. Pero también, Gisela, de esas cosas, así con lo que te decía recién,
de qué alimentos podemos consumir y qué no, qué te hace bien y qué te hace mal. Te empezás a enterar a los 25, 30 años cuando ya tenés incorporada a la vida. Sí, con suerte. Andá diciendo a mí que deje las harinas ahora, no las dejo. O sea, ahora sí, desde chiquitito, por ahí, la educación hubiera sido otra. Es muy difícil, porque el propio médico te lo dice. Cuando una persona tiene 40, 50, 60, son reburros. Pero andá a cambiárselo el hábito. No se lo puedes cambiar porque ya lo tienen incorporado en los genes, en la piel. Hasta ahora, que te pase una situación. Hasta que te pase algo, pero... algo extremo. Pero sí, claro, pero si eso fuera desde chiquitito sería otra la historia. Exacto. Y bueno, caemos lo mismo, la prevención. Es la prevención, es la prevención. Y soy una convencida que las políticas públicas, hasta que no pongan su mayor foco en la prevención, vamos a seguir teniendo un estado deficiente, ¿sí? Porque no alcanzás a abarcar todos los problemas, enfermedades, discapacidades y un montón de cosas. Vamos con las discapacidades. ¿Qué pasa si hacemos una campaña fuerte sobre el ácido fólico, vitamina B9? ¿Sabés qué vamos a trabajar ahí? Evitar que hayan tantos nacimientos de niños con espina bífida. Claro. Es importante, es importantísimo. Son niños que van a estar con esa patología toda su vida y es una patología muy complicada. Esos niños pasan por muchísimas cosas. ¿Se podría haber prevenido? En un alto porcentaje, sí. Las mamis no lo sabían, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Por eso pasó. Yo no lo sabía. Claro. Quizás mi cuerpo tenía, porque el ácido fólico no lo sintetiza el cuerpo. Tenés que, bueno, mi cuerpo en mis 3 embarazos ha tenido suficiente ácido fólico, pero no porque yo fuese consciente de eso. Entonces, bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Necesitamos más campañas, más concientización para poder realmente empezar a sanarnos desde ese punto como sociedad. Porque cada vez hay más personas con cáncer, cada vez hay más nacimientos de personas de niños con discapacidad, cada vez hay más accidentes de tránsito. O sea, en vez de ir mejorando como sociedad, cada vez vamos peor. Las estadísticas nos lo dicen. Creo que es un tema donde el Estado tiene que dar el ejemplo y ponerse a la cabeza y exigir que los privados también trabajen acorde a esto, ¿no? La prevención no viene solo del Estado. También un banco, una industria, tienen responsabilidad civil y también pueden hacer un fuerte aporte a la sociedad sobre campañas, como hacen algunas compañías de seguro, ¿no? Que hacen un fuerte aporte a la concientización en el tema vial, accidentes viales y todo eso. Así que bueno. Bien, otro de los temas que estás trabajando y mucho tiene que ver que a veces pasa, son temas que pasan desapercibidos, pero que son muy importantes, como por ejemplo el arbolado público. Y sobre todo teniendo en cuenta, viste, que hay poca cantidad de agua, las acequias de ahora no son como las de antes. Tal cual. Sí, tenemos un arbolado público muy abandonado y muy descuidado. Y también creo que esto tiene que ver primero con una gran deficiencia del Estado, ¿sí? que es el primer responsable del cuidado del arbolado público, y también del particular, que muchas veces cometemos graves errores por el desconocimiento. Los proyectos que nosotros hemos presentado, uno tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer campañas de concientización en el Día del Árbol. Ponemos un mes, hacer todo ese mes, porque bueno, así enfoquémonos y que se organice el Estado y que enfoque fuertemente en esa temática. Dando a conocer de qué manera uno puede perjudicar. A ver, si los pintamos, los perjudicamos. Si les ponemos X cosas, los perjudicamos. Si regamos mucho, los... También. Bueno, ¿y qué tipo de arbolado podemos plantar? Al frente, en la vereda, puede ser este tipo. Si va a ser tu patio, puede ser otro tipo. Entonces digo, si uno tiene más conocimientos, quizás puede hacer mejor las cosas, puede plantar árboles que sean más autóctonos de nuestro lugar, que no consuman tanta agua, porque la verdad es que venir y plantar palmeras en nuestro lugar con la cantidad de litros que necesitan para poder vivir, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de cometer errores? Capacitándonos, teniendo el conocimiento. Y eso tiene que ver con este tema del proyecto de la concientización. Mucha campaña, mucha información que llegue desde los jardines hasta el adulto mayor. En cada programa durante ese mes que se hable de cómo cuidar y cómo prevenir dañar más al arbolado público. Y el otro proyecto que presentamos tiene que ver con un censo. Y la verdad que es preocupante que cada vez que hemos tenido estos fuertes vientos, tenemos lamentablemente la caída de árboles gigantescos.
no es bueno entonces dejar que los árboles crezcan tanto. Mm. Deberíamos trabajar en eso. A ver, los especialistas, no podemos trazar un plan de acción si no conocemos en dónde estamos parados. Mm. Eso tiene que ver el proyecto, hacer un censo es muy caro. Entonces nosotros también en el proyecto autorizamos a que se realice algún convenio. ¿Y en qué consiste el censo? ¿En identificar cuáles son los árboles que están complicados? Los árboles que están, que ya están secos o que no dan más. Sí. Los árboles que están demasiado altos y que hay que pedir su urgente derrame. ¿Dónde faltan árboles? Mm. Bueno, todo eso que obviamente son especialistas los que van a necesitar. Mm. Y sobre esos datos... Mm. urgentemente hacer el plan de acción. ¿Dónde se va a erradicar? ¿Dónde se tiene que hacer una forestación masiva? ¿Dónde algo ha pasado? Mirá, otra vez con los vecinos del barrio Americasa nos decían, nos han cortado el riego del arbolado público desde irrigación. Y yo, no puede ser. No, oh, pero hace muchísimo que no. Hablamos inmediatamente con irrigación, dice, no, el riego del arbolado público no se puede tocar. O sea, no, nadie te puede cortar, ni un vecino, ni el dueño de la casa, nadie. Le digo, bueno, yo les pido si podemos ir a hacer, porque el vecino se quedó con que quedó sin agua y el arbolado quedó sin agua. Había habido una obstrucción o algo había pasado, bueno, ya lo hablamos con irrigación. Y esto está bueno que la gente lo sepa también, ¿no? Que si no está pasando el agua por el arbolado público, podamos acercarnos a irrigación y decir, mirá, por la sequía no está pasando nada. Ya no vienen las acequias llenas como venían antes, pero por lo menos que nos hagamos cargo de que en la cuadra pase... el agua. Es muy importante el tema del arbolado, no se están haciendo campañas serias sobre el arbolado, salir una vez cada tanto y decir plantamos 3.000 árboles en una ciudad como San Rafael, con sus distritos, es nada. Teniendo en cuenta que hay una ordenanza que prohíbe que uno vaya y foreste en espacios públicos sin autorización del municipio. Eso es otro tema que la población debe saber, porque después, entre que quiere hacer un bien para ayudar a reforestar, le va a llegar una multa. No se puede reforestar en espacios públicos sin la autorización municipal. Así bueno, eso lo dejo. Cuando hablas de que es muy costoso, pero no se puede, hay universidades, ¿no? Digo, no se puede con alguna universidad, alumnos de una carrera determinada. Pero por supuesto. Hasta con un secundario, me parece, hasta con el Yacarini, quizás que por ahí manejan un poquito más el tema. Por eso te digo, nosotros... No sé, como una práctica de quinto año, ponele. Sí, se puede. O de sexto, creo que son seis en el Yacarín. Nosotros le hemos dado la potestad en ese proyecto al municipio para que realice los convenios que tenga que realizar, porque obviamente necesita mucho personal. Momentos también donde la economía no es muy favorable. Lo que pasa es que también, se me ocurre, qué sé yo, con alguna universidad o algún secundario. Sí, pero también hay muchas... hay muchas empresas que pueden dar ese, o que se involucren las empresas con esto que hablábamos recién de la responsabilidad civil, ¿no? De empresarial, social. Necesitamos también que esto trabaje. Mira, el Estado solo no va a poder. Necesitamos que el privado también se sume a este tipo de cosas, porque en realidad los árboles los necesitamos todos. El del Estado, el pobre, el rico, todos necesitamos del arbolado. Así que tanto el cuidado como la reforestación, como esto que vos estabas diciendo, es una decisión de involucrarnos todos. Bueno, por último, te agradecemos por venir, hay mucho para conversar con vos. ¿Te vas cuándo? ¿Cuándo dejás el consejo? El 22 de noviembre. ¿Se te pinta un lagrimón ahí o no? Sí, 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 pero bueno, con la satisfacción de haber dejado todo, todo. ¿Cómo sigue ahora? ¿Cómo sigue después? Esto, vos sabés que la política es muy cambiante, es muy vertiginosa y yo nunca trabajo sola, siempre trabajo en equipo y voy a estar siempre donde el equipo me necesite. De todas maneras, si vos me decís que voy a hacer el lunes 25, yo vuelvo a mi trabajo, que amo mi trabajo, soy psicopedagoga, así que también un poco de la emoción de volver al reencuentro con las compañeras y los compañeros. Bueno, pero seguís en la política partidaria. Sí, eso es una pasión, es una elección y es donde la vocación de servicio al otro la he podido cumplir de la mejor manera, porque en todas las partes donde he trabajado en políticas públicas o en trabajar por el bien del otro, siempre se te limita, ¿no? Si trabajo como psicopedagoga es como que iba a las escuelas públicas y ahí terminaba el trabajo. En la política te da esa posibilidad de poder
llegar a los lugares más recónditos y a los lugares más altos y poder rodearte de gente con mucha experiencia y anotar y traerte teléfonos y después poder volcar en tu ciudad, en tu lugar, algo de lo poco que aprendiste rodeándote de los grandes, ¿no? De los que ya lograron un montón de cosas. Y eso es una, es algo que yo tengo muchísimo para dar, que voy a seguir luchando mucho por la prevención, mucho por la adopción. Es un tema que a mí me atraviesa de punta a punta y no voy a parar hasta que en San Rafael tengamos una oficina municipal de adopción donde podamos contener. María José estuvieron trabajando mucho. Sí, en conjunto, bueno, María José es la pionera en este tema y yo me he sumado y realmente, bueno, María José ha logrado cosas buenísimas. Lo que pasa es que a veces los municipios no adhieren a esas cosas, por lo tanto los habitantes del departamento quedan sin ese beneficio, ¿no? Pero ¿y se puede transformar toda esta cantidad de ideas que uno tiene, o de sueños, o de proyectos, cuando en la realidad, ¿no?, el lugar donde se corta el bacalao, se puede transformar ahí desde el Consejo Deliberante, o te costó a vos? Y a mí me ha costado mucho para mí los buenos proyectos, el del perro de la calle, tapar el canal Alberdi, la oficina municipal de adopción, y son proyectos que voy a seguir militando, reactivar el vivero municipal, o sea, para mí eso es fundamental, pero bueno, son los proyectos que se han archivado durante todos los años que he estado allí, los he desarchivado, hoy me voy con todos los proyectos desarchivados, y bueno, quedando los concejales de mi bancada para que sigan peleando. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, así te agradecemos, bueno. Gisela. Bueno, gracias a ustedes, chicos, un placer siempre estar con ustedes aquí en este lugar, y bueno, que tengan un hermoso fin de semana soleado. Igualmente, muy igualmente bien. Feliz día el domingo. Ay, también, muchas gracias, muchas, sí, va a ser un gran día. ¿Tres hijas, mujeres, así que va a ser un hermoso día. Bueno, gracias, que lo disfrutes mucho. Bueno, gracias. Gisela Caballero con nosotros, entonces, concejal por el Frente Cambia a Mendoza, quien dentro de muy poquito ya deja su banca. Bien, hacemos una pausa. Exactamente, ya volé, ya venimos. Presenta este espacio Honorable Consejo Deliberante de San Rafael.